los anfibios integran un grupo de organismos fascinantes. La mayoría de ellos son poco conocidos para gran parte de las personas, aunque sus cantos se reconocen en las noches templadas cerca del agua. En Argentina existen unas 200 especies de anfibios, habitando casi todos los biomas. La mitología popular les atribuye propiedades curativas y su biología puede ser fascinante. Parte de su vida transcurre en el agua y otra parte en la tierra. Además, pueden ser poderosos aliados en evaluar la salud ambiental de los sistemas agrícolas. Los anfibios son predadores. Ellos consumen una enorme cantidad de insectos y otros invertebrados. De esta manera, contribuyen al control biológico de plagas. A su vez, son el alimento de otros animales. Reptiles, aves y mamíferos se alimentan de ellos. Esta posición intermedia en las cadenas alimentarias contribuye a sostener la biodiversidad de todo el ecosistema y a mantenerlo saludable. Si desaparecen los anfibios, se cortan eslabones fundamentales en la transferencia de materia y energía dentro del ambiente. Los anfibios viven como atrapados entre dos mundos, el acuático y el terrestre. Su dependencia del agua es total para vivir y reproducirse. Siendo renacuajos, tienen respiración branquial, y siendo adultos, combinan respiración pulmonar y cutánea. Su piel debe estar húmeda de manera permanente. Los anfibios necesitan el agua y los rincones húmedos, y este modo de vida puede transformarse en su condena. La mayoría de los anfibios son muy vulnerables a los cambios en el ambiente. Los científicos detectaron que la declinación global de las especies de anfibios es una de las más altas entre los vertebrados. Los anfibios están declinando globalmente. Es uno de los grupos que está más afectados. Hay registros de que el 32% está en peligro de extinción y el 43% en riesgo. El calentamiento global y el cambio climático inducen modificaciones ambientales difíciles de superar para los anfibios. Por un lado, cambian el régimen de lluvias y sequías. Por el otro, favorecen el avance de ciertas enfermedades que los atacan. Sin embargo, una de las causas importantes de su declinación está relacionada con la agricultura. La intensificación agrícola produce la pérdida o degradación del hábitat de los anfibios. Además, va acompañada por el uso creciente de agroquímicos que pueden afectarlos directa o indirectamente. Es un proceso de expansión e intensificación agrícola que va produciendo cambios tanto en el uso de la tierra como en la contaminación, digamos, de los sistemas naturales. El avance de la agricultura significa una simplificación del paisaje y una pérdida de heterogeneidad. A medida que el paisaje se hace más simple, disminuye su biodiversidad. Esto es muy notable en el caso de los anfibios. Romina trabaja en el Instituto de Recursos Biológicos del INTA. Su trabajo es averiguar cómo varía la distribución y abundancia de los anfibios con el avance de la agricultura. El estudio de los renacuajos es una forma de determinar qué especies se están reproduciendo en un área. Pero Romina emplea a menudo otro método para monitorear los anfibios de una región. Ella solo escucha sus cantos. Los anfibios usan sus cantos durante la época reproductiva. Cada especie tiene un canto particular, mediante el cual los machos atraen a las hembras. A través del canto, Romina identifica la mayor parte de los anfibios de una región y puede estimar su abundancia. Luego compara los datos que obtiene entre zonas rurales muy simplificadas y otras más naturales.
Para monitoreos de grandes áreas se usan monitoreos acústicos. Cada especie tiene un canto diferente, entonces uno, sin necesidad de estar metiéndose en un ambiente y tomando tanto tiempo para determinar la presencia o no de una especie, lo puede hacer desde un camino, por ejemplo, y puede determinar qué especies están presentes y tener una idea de su nivel de actividad y, por ende, de su abundancia. Con este método, Romina investigó 16 especies de anfibios para saber cómo eran afectadas por la agricultura intensiva. 4 de las especies resultaron ser tolerantes. Sin embargo, el 75% de las especies disminuía o desaparecía de los censos frente al avance agrícola. Cuando los bosques o los bordes de los arroyos eran modificados, los animales dejaban de escucharse. Por otra parte, los paisajes más heterogéneos, como aquellos que combinan agricultura, ganadería y parches de vegetación natural, mostraban una mayor biodiversidad de anfibios. Los paisajes más heterogéneos, con más elementos como estos, son favorables para una mayor diversidad y abundancia de especies. La transformación de ambientes naturales en áreas de cultivo intensivo impacta sobre los anfibios. Sin embargo, puede haber muchos factores en juego y algunos están siendo investigados. Jimena es una investigadora del Instituto de Recursos Biológicos del INTA. Ella está tratando de averiguar de qué manera los anfibios son afectados por la agricultura. Y nosotros más que nada nos enfocamos en lo que es pérdida de hábitat, porque la mayor pérdida de hábitat se debe a los procesos agrícolas y los contaminantes, que también sería otro factor más en la declinación. El avance agrícola reduce el número de anfibios. Los animales tienen poco alimento y son afectados por los plaguicidas. Su modo de vida los condena frente a una agricultura que simplifica demasiado los ecosistemas y que recurre al empleo creciente de agroquímicos. Pero la sensibilidad de los anfibios a los cambios ecológicos los transforma en excelentes indicadores de la salud ambiental. La sensibilidad a los cambios en el ambiente, la respuesta rápida que tienen, es una de las características que los hace muy importantes para estudiarlos y usarlos como indicadores de cambio. Como buenos indicadores también el hecho de que permanentemente viven en esos lugares, ¿no? No tienen mucha dispersión los anfibios, no se corren mucho del lugar como otros vertebrados. También nos está indicando qué pasa siempre en ese lugar. Entonces eso es importante, que sabemos que si algo les está ocurriendo no es que porque les ocurrió en otro lugar, sino que les ocurrió en ese sitio. Eso es muy importante, porque también nos cuenta un poco la historia de ese lugar. Año tras año, diferentes prácticas agrícolas producen impactos distintos en el campo y esto puede verse reflejado en los anfibios. Usar más plaguicidas, tender al monocultivo, drenar humedales, desmontar áreas de bosque, aumentan la rentabilidad en el corto plazo, pero también bajan la calidad ambiental del campo. Para lograr la sustentabilidad, es preciso encontrar un balance entre producción y conservación de la biodiversidad. A largo plazo, un campo saludable es un capital mejor conservado. Los anfibios son excelentes indicadores de la salud ambiental. A través del monitoreo de anfibios, se pueden reconocer cambios en el ambiente, algo importante para aquellos que quieren producir de manera amigable. Monitorear anfibios no es una tarea difícil. Cualquier persona interesada puede hacerlo. Los monitoreos se realizan visualmente o mediante el canto. Para los monitoreos visuales, solo son necesarios una linterna, una guía de identificación y algo de tiempo. Es importante recorrer los distintos ambientes del campo y seguir el mismo recorrido en cada monitoreo. Cada animal encontrado debe identificarse y debe ser registrado en una planilla de datos.
Al igual que con los monitoreos visuales, para los acústicos se deben establecer rutas o transectas de monitoreo. Luego hay que detenerse en puntos fijos y escuchar atentamente los cantos durante unos minutos. Se deben reconocer las distintas especies y calcular cuántos individuos cantan de cada una. También escuchamos Dectoactivus latinensis. Pondría un 2. Esto es Rhinella arenarum. Luego debe volcarse esta información en la planilla de datos. Gracilis, tenemos un nivel 2 para mi criterio, ¿no? Y es nuestra primera visita. Vamos a volver a este punto en dos ocasiones más para poder estimar, digamos, para ver si hay otras especies vocalizando y para estimar la probabilidad de detección de las especies también. La época ideal es la primavera y el verano, cuando la mayor parte de los anfibios se reproduce. El horario preferido es entre el crepúsculo y las primeras horas de la noche. Cuando se realizan antes o después de una lluvia, los monitoreos tienen más éxito. Monitorear los anfibios año tras año indica la tendencia en la salud ambiental del establecimiento. Asimismo, puede colaborar en la toma de decisiones productivas y a corregir prácticas que bajen la diversidad o que eliminen la heterogeneidad ambiental. Un campo con anfibios indica baja contaminación y un ecosistema más rico y diverso. Esto redunda en beneficios sostenidos en el tiempo.